Hola, soy Ricky de Mushroom. Y saben, una de las cosas que quise hacer a la hora de comenzar este canal, aparte de las curiosidades, eran los tops. Es el tipo de videos que consiste en recopilar información ordenada en ciertos puestos, todos con un tema en específico. Los tops han sido un tipo de información muy importante para internet, desde blogs, publicaciones chafas de Tainga, y encima es el tipo de información perfecto para los amarillentos asquerosos. Y también, desde cuando era un pequeño honguito, quería hacer este tipo de videos, pero lamentablemente ya se me quitó las ganas de hacer tops, por los problemas que mencionaré en mi top, que son las 5 cosas que odio de los tops. Antes de comenzar, sí, ya sé que hice un top sobre barras de chocolate, pero tengo una razón. Es porque vi que una idea fresca para un top. Y es por eso que no pienso hacer muchos tops, debido a que trato de no repetir ideas que ya se han sobreexplotado a más no poder. Y trato de buscar ideas un tanto novedosas, y es esta la que se me ocurrió en hacer un top sobre cosas que odio de los tops. ¿Y a poco no que el título se oye bastante irónico? En fin, sin nada más que decir, empecemos con el matadeo. Número 5. Títulos y miniaturas clickbaiteas. Para quienes no sepan, últimamente una de las tácticas más suciamente populares que muchos usan para tener visitas y popularidad es el clickbait. Y bueno, también la polémica, pero no hablaré de esa porquería y mejor centrémonos en esta basura de aquí, que es el clickbait. El clickbait es una técnica que consiste en engañar a otros con títulos en miniaturas falsas, solo para ganar reproducciones. Pueden ponerme cosas como "corta mi blog con cuchillos desmembrados". Pero al fin y al cabo, cuando ves el video y al final, te sientes estafado. Y esta técnica también lo utilizan los que hacen tops. Comenzando con la miniatura, te pueden poner cosas que al fin y al cabo es imposible que ocurran en la vida real, a menos de que vivimos en un mundo en donde nuestros presidentes sean burros que solo saben comer dinero de nosotros y generar polémica. Oh, espera. O también te ponen círculos y flechas que te pueden ser útil, sí. Pero no la caguen, vamos, no estoy tan idiota como para pensar en "¡oh, Dios, no había visto este pinche ahí enfrente de mía! ¡Todo que es de las flechas y circulitos!". Y el otro tipo está las imágenes tipo pervertidas, y eso abundan en videos tipo curiosidades, que pone imágenes sacadas directamente de la regla 34 y ¡oh, sorpresa!, atrae visitas. Y apuesto que esa gente no vino por curiosidad, sino porque son unos cochinos. Ustedes no cochinos de dos cabezas. Ustedes son más dignos que estos clickbaiteos. Y para empeorar las cosas, esas imágenes cochinas abundan hasta fuera de las curiosidades y ponen imágenes más peores que otras. Y el otro tipo son imágenes tipo diferencias regionales de películas y esas cosas, pero se explican solos y solo diré que... ¡No ha caído nadie, maldito mentido! ¡No será hasta Pinocho más sincero que te gustas! ¡No lo haces! ¡A los que esto llegó que ni sus padres le dieron atención para ser fracasados, idiota! ¡Sí! Y luego están los títulos. Es decir, ¿qué prefieres que haga en mi top anterior? ¿Que tenga un título formal o un título tipo "no te vas a creer las 10 mejores barras de chocolate que son de mis favoritas por toda mi miserable vida sin poder regalando fake al Creo que con los títulos ya se explican fácil por lo que veo, y puedo extenderme bastante con el tema de clickbait, pero solo me centraré en los tops. Lo pongo en el quinto puesto porque más adelante existían técnicas de Basofia para atraer visitas que dejaran al clickbait en el olvido y luego Moyad Dallas. ¿O qué rayos me están viendo de esa forma? Número 4. Copy-paste. ¿Recuerdan cuando mencioné las publicaciones de Tainga en la introducción? Bueno, algunas personas que hacen tops suelen recurrir a esas publicaciones para hacer sus videos. No solo les basta con copiar la Wikipedia, sino copian directamente desde Tainga y hacen video.
Y es fácil y sencillo. Lo único que tienes que hacer es escribir los abejos de hoyo más bravos del mundo. Y abres cualquier link para luego copiar todo para pegarlo en el maldito WordArt. Lo editas probablemente y usas títulos e imágenes clipaiteas. Y listo, tendrás tu video de sabores raros. Y no solo es con esos temas, sino van más allá. Hasta copian tops en Tainga hechos con dedicación y con copy-paste de Wikipedia, para que luego los sinvergüenza se crean profesionales y sin darle crédito al autor, o mínimo dejar el link en donde sacaste la información, o por lo menos hubieras checado la información, porque Dios, algunos ni la checan y quién sabe si el post de Tainga tenía contenido amarillento o esas cosas. Tampoco quiero decir que yo me leo cientos y cientos de enciclopedias y todo eso, ¿no? De hecho, mi información, como es obvio, la saco de Wikipedia. Pero de nada te va a servir la información si la copypasteas. Y ya tienes un guión para un video. Por favor, no estás haciendo un trabajo de secundaria mediocre. Estás haciendo un video que muchas o pocas personas la van a ver. Y no solo se basta con investigar en Wikipedia. Si no, es mejor que veas páginas confiables o videos con que tengan la información que tú quieres hablar para así hacer el guión para que tu video lo puedas hacer con tus propias palabras, con todo lo que tú puedas entender, para que se note tu seguridad con el tema y no se note tu flojera. Lo pongo en el puesto 4 porque a menos solo robas información sin dar crédito a nadie, en el siguiente te cuelgas en los videos de alguien. Y ya sabrán por qué. Número 3. Plagio de plagio. Lo que quiero llegar con este puesto es que de plagio siempre va a haber, pero con los tops es un caso especial. Lo que distingue de este puesto con el anterior es que, mientras que otros copian información en fuentes no confiables, en este puesto otros no les basta con copiar información, sino se cuelgan de otros videos. Por eso decidí llamar este puesto plagio de plagio, porque en este caso el tipo se está copiando de otro tipo que se copia de otro tipo. Es algo grave que hasta no solo se copian la estética o el estilo de editar, sino se copian información entre sí, y bastante exacta. Tan exacta que hasta se copia de número de puesto, y hasta las miniaturas. No tengo nada más que decir, solo sé que lo puse en este puesto porque ya es algo más grave que solo copypastear información de otros, ya que al plagiar exactamente el contenido de otros, eso provoca que ya no puedes hacer videos con tu propio estilo y personalidad, hasta tal punto que te conviertes en un sujeto sin originalidad, y créanme, lo aprendí de la manera más difícil que pude haber aprendido. Número 2. Desinformación. Llegó el momento de meterme con los amarillentos y vamos en serio. Pero lo primero, ¿qué esperas de ver en un top? Pues esperas información, obviamente, ya sea de la manera formal e informal, o de la manera informativa o exponiendo tus ideas. Yo en este caso estoy exponiendo mis ideas, pero ya te das cuenta que un top está mal hecho si está completamente desinformada. La desinformación es información errónea que se puede dar a personas y puede traer males a las demás personas, desde volverlos ignorantes o explotar sus cerebros. ¿Ven? Estoy desinformando sobre la desinformación. ¿Así o más confuso? Ahora, en serio, la desinformación abunda totalmente en los artículos amarillentos, pero lamentablemente también se puede presentar en artículos de información normal. Lo cual no me extrañaría si cierta página que otorga la opción de editar la información como se nos dé la regalada gana. Y muchos se preguntan, ¿por qué debe afectar en los tops? Bueno, hay algunos casos en los que tienen títulos interesantes, como este de aquí, pero a la hora de verlo te das cuenta de que la información que se te ofrece, pues no es la indicada o en algunas ocasiones falso. Y viendo los demás puestos que hemos visto, es lo que contribuye enormemente a la desinformación. Y la peor parte, hay algunos tops que siempre usan la vieja confiable de el "como ya saben". Y si no sé, entonces ¿cómo le vas a hacer? Solo se nota que no estás bien informado del tema. Está en este puesto porque este puede ser grave.
y más para las personas que apenas están iniciando la internet, ya que, admitémoslo, la internet no es tan confiable porque ya cualquier idiota puede poner información totalmente descabellada, ya sea para molestar o porque no sabe tratar un tema que lamentablemente algunas personas se lo creen enterita. Pero ese fenómeno de la desinformación no comenzó en la internet, sino ya existía desde antes, y lo malo es que va a continuar. Lo que pudimos hacer es checar fuentes confiables e ignorar cualquier contenido amarillento o esperar a que Badamun quiebre. Pero seamos sinceros, esa porquería nunca se va a ir de aquí, a menos de que un milagro ocurra. Espera, a lo mejor sí se va a terminar Badamun. Solo debo esperar que ya pierdan la demanda y ya no le sabemos de eso. ¡Qué bien! ¡Ya! ¡Nada de Badamun! ¡Se acabó! ¡Al fin! ¡Ya el medio de magnetismo ya acabó y... ¡Ay, demonios! ¿Por qué ya que se ha terminado? ¡Acabas posible! Creo que eso no significa que jugaba con mis sentimientos. Número 1. El pasar del tiempo. Sí, ya sé lo que querían. Ustedes querían que hablara de WatchMojo, ¿verdad? Bueno, pues este es el mejor momento para hablar de ese canal. Y es que la razón de que WatchMojo esté decayendo es por el pasar del tiempo. Primero, WatchMojo no apestó desde el inicio. De hecho, fue lo contrario. Todos admiraban a WatchMojo por sus tops frescos y buena información. Pero peor es que primero pudo tener éxito con sus grandes ideas, pero conforme pasa el tiempo provocaron que se estanquen con tops repetitivos y ridículos y cada vez más desinformados. Y no importa cuántos canales te creas, al fin y al cabo va a ser lo mismo pero con otra temática o idioma. El contenido conocido como los tops puede ser fácil, pero el pasar del tiempo provoca que muchos temas se vuelven sobreexplotados. Como que puede que el inicio a hablar del tema podrá ser ventajoso, pero más adelante ya no tendrá chiste en dedicar un top del tema. Cada día se vuelve más difícil en buscar nuevo contenido para el tema, pero no solo el pasar del tiempo mata temas para tops, sino el mismo top. Hay casos en que los tops envejecen de la manera más horrible posible, haciendo que la actualidad no podrá ser disfrutado nunca más, sin importar lo bien hecho que está. Lo que quiero hablar es que no solo WatchMojo no sobrevivió al pasar del tiempo, sino hasta los mejores creadores de tops también fracasaron en sobrevivir, como Phantom Strider, que al inicio comenzó bien, pero al final terminó llegando hasta sacrificar su dignidad por visitas. Y muchos fracasaron con el paso del tiempo, provocando que la mayoría de los creadores intentaron de maneras desesperadas en seguir vigentes y usar todas las cosas que molestan en los tops que mencioné en los puestos anteriores para sobrevivir el paso del tiempo. Pero al fin y cuentas, no importa qué es lo que hacen, al fin y al cabo sobrevivir al paso del tiempo es difícil, pero no imposible. Siempre y cuando no te estancas en tu contenido y también sepas hacer los videos con tiempo, dedicación y por supuesto con muchísimo esfuerzo, y sobre todo lo más valioso para hacer los videos es que en esos videos se sienta que lo haces tú mismo, que se sienta tu propia personalidad y definitivamente no sea de colgarse de alguien más o utilizar miniaturas chapitas o decir algo para llamar solo la atención o desinformar o de lo que sea, sino siempre y cuando seas tú mismo, sepas renovar y por supuesto, y lo más importante, es que tú mismo puedes decidir qué videos te gusta hacer y no dejar que alguien te fuerce a que haga los videos como ellos quieren. En conclusión, no estoy para nada en contra de los tops y de quienes lo hacen, pero también hay que admitir que no todo es perfecto. Hasta los reviewers pueden caer. Pero no importa si es perfecto o no, aún así, hasta día de hoy, se pueden disfrutar de buenos tops en YouTube y también de otras fuentes.
Es difícil de buscar buenos tops, pero se pueden encontrar. Por todas las razones que mencioné en mi top, no significa que sea la verdad absoluta, sino trato de dar mi punto de vista sobre este tema, y puede que me haya faltado mencionar más datos de lo que me faltó mencionar, y por eso también me gustaría saber qué otra cosa les molesta sobre los tops en general. Y otra cosa, no esperen más tops por parte de mi canal, porque es difícil pensar en una nueva idea, y como estoy centrando las reseñas, pues van a salir menos tops. Y bueno, soy Vicky de Mushroom y nos vemos.